Cuando el debate y el análisis son necesarios, un periodismo atento entra en acción, sin callar lo que hay que decir, sin demagogias, claro y directo. Pablo Telechea y todo su equipo los invita a Lo que más importa, un periodismo independiente, comenzando ya. Jefe de policía John King, por recibirme en su oficina y por darme la oportunidad de hacer una actualización sobre la búsqueda y la desaparición de Elizabeth Laguna Salgado. Well, Pablo, it's always good to see you and speak to you. It's a shame we have to speak about this unsolved case. Sí, Pablo, siempre es un placer estar aquí y hablar con usted, ¿no? Por supuesto, es muy difícil hablar de un caso como este, ¿no? Van 18 meses que se busca a esta muchacha que desapareció en Provo. ¿Usted ha estado los 18 meses en la búsqueda o llegó después de los 18 meses? Yeah, I was chief when Elena went missing, and we gave it actually more resources than any other investigation, including the homicide investigations that we've done in the history of the Provo Police. Sí, nosotros, yo ya era jefe de la policía cuando Elizabeth se desapareció, ¿no? Y nosotros hemos utilizado muchísimos recursos, inclusive hemos utilizado mucho más recursos de la policía e investigación también que lo que hemos tenido en la historia de la policía aquí. Which makes it extra frustrating is that with all that effort that we put into it and all the community support, Pablo, that you know about, is that we're no closer to finding Elena. Y lo cual hace aún mucho más frustrante es que aunque hemos tenido todos estos recursos, ¿no? Todavía no hemos estado tan cerca, ¿no? De poder encontrar a Elizabeth, ¿no? ¿Podemos decir que han habido grandes cambios en estos meses en cuanto a la búsqueda? Por ejemplo, ¿se han cambiado los detectives? ¿Hay nuevos detectives? ¿Han cambiado el sistema de buscar más pruebas? ¿Ha habido cambios grandes? Yeah, what we've done is we've kept the same lead detective who has been involved in the case. To have some consistency throughout because it's been such a huge effort. Sí, lo que hemos hecho es que mantenemos a los mismos detectives, líderes detectives que han trabajado en el caso por el tipo de caso que es, ¿no? We just recently, just Monday, changed commanders of our criminal investigation division, and one of the tasks I've given him is to review all the investigative steps in the Salgado case. Y uno de los cambios que hemos hecho recientemente, hemos hecho cambios en la directiva de Departamento de Casos Criminales, y uno de los de las asignaciones que les di es que continuaran revisando nuevamente los casos que hemos tenido, tales como el caso de Elizabeth Laguna también. And the reason we kept the same detective is not only that we have faith in his abilities, but that he developed a positive relationship with the Salgado family. Y la razón por la que hemos mantenido el mismo detective en esta situación es porque además de que tengo confianza, ¿no?, en sus habilidades, también además de esto, esta persona también ha desarrollado una muy buena relación con la familia Salgado también. Sería muy obvio pensar también, a ver si usted me entiende, de que si los mismos detectives en 18 meses no han logrado avance, ¿no sería ideal cambiar de detectives para un cambio de investigación? ¿Otras mentes pueden pensar diferente? Yeah, that is an option that you sometimes, and I considered it in this case, but to provide the continuity with the family, but also to let you know that during this case, other people have influenced the detective. And so it's just not one person's opinion. He just happens to be the lead detective. But when he analyzes tips, he talks to other detectives in the group. Sí, también dice que, bueno, para mantener la cognitividad en cuanto al caso Laguna y la familia, ¿no? También
es importante también tomar en cuenta, dice que yo también he pensado en esto, ¿no? Yo, es algo que yo estuve pensando, pero para mantener la cognitividad del caso, ¿no? Y de la relación que tiene el detective con la familia, ¿no? Dice también que también hay veces en que no solamente una opinión, pero varias opiniones también influencian la trayectoria. Entonces, este detective no solamente trabaja solo, pero también él trabaja con otros equipos de detectives también juntos todos. And Pablo, what we also did with this case, for the first time, we sent our detective, that detective, to a very specialized week-long course on how to investigate long-term missing persons. Y también algo que hemos hecho con este detective, especialmente este detective, es que le hemos enviado a él a tomar un curso especial de una semana de cómo lidiar y cómo investigar casos que han sido largos ya de mucho tiempo, ¿no? Me imagino que el tiempo es enemigo de todo eso. A medida que pasa el tiempo, tal vez más frustración y especialmente más sufrimiento para la familia. Pero mi pregunta es, ¿la policía de Provo sigue buscando a una joven desaparecida o una joven que se fue? Yes, and it's a very good question because it's a missing person case. Sí, es una muy buena pregunta porque este es un caso de persona desaparecida. Sometimes we think that it could be a kidnapping case, it could be that some other harm was inflicted on Elena, but there's no indication of that. Y muchas veces pensamos de que alguien no se la llevó, que algún daño ha pasado a Elena, ¿no? Pero muchas veces no es así. And this actually gives us great hope that she may be okay. Y esto nos da a nosotros una buena esperanza porque si es así, quiere decir que ella está bien, ¿no? Yeah. As you know, Pablo, in Utah and especially in Provo, we have a community that cares about one another. Y como usted sabe, Pablo, aquí en Utah, especialmente en Provo, contamos con una comunidad que se preocupa el uno por el otro, los unos por otros. And we think if someone had abducted her from this public street in the middle of a Thursday, a busy Thursday, that people would have called 911. Y nosotros pensamos que si esto hubiese, alguien la hubiese tomado a ella, raptado, ¿no? En medio de una calle pública, en un jueves, ¿no? Que es muy, muy ocupado, alguien lo hubiese visto, hubiese llamado a la policía, al 911, ¿no? Al 911. Entonces se presume que tal vez no fue bruscamente como se le llevó, sino más bien bajo una influencia de amistad y de otro tipo de influencia. Yeah, there could be what the term we use is that she self-selected, meaning that she made the decision to leave on her own, to disappear. And that's not a knock on her family. That's important that we realize that. But some people, especially young people, want to separate from their family for whatever reason. Sí, y puede existir la posibilidad de que ella haya hecho lo que se dice, ella misma se haya excusado y haya salido, ¿no? Decidido hacerlo. Y eso no quiere decir que estemos como culpando a la familia, nada de eso, sino que muchas veces hay jóvenes que deciden simplemente que quieren separarse de sus familias, ¿no? Y estar por sí solos. And especially, Pablo, if I could reinforce, I spend time with both Elena's mother and father, and they are very good, loving people. Y especialmente, Pablo, quiero connotar de que yo he tenido la oportunidad de estar con los padres de Elena, el padre, y también con su madre, y debo decirte que ellos ambos son personas muy amorosas y muy buenas. Mi pregunta es, la familia de Elizabeth, la mamá especialmente, volvió a México. La policía de Provo ha tenido contacto con México, con las autoridades mexicanas. ¿El FBI también sigue involucrado en este caso o ahora solamente está la policía de Provo? The FBI assisted us in the beginning, and if we need their assistance, they are more than willing to assist. As you know, Pablo, we actually sent a Provo police detective with an FBI agent down to Elena's home ciudad in Mexico to interview family and friends down there. And that's the first time we had ever sent an officer to Mexico. Sí, bueno, Pablo, como sabes, al principio el FBI nos estaba ayudando a nosotros con la investigación y nosotros tuvimos la oportunidad de enviar uno de nuestros oficiales a la
uno de nuestros oficiales a la a México, ¿no?, con un agente del FBI, en donde ellos tuvieron la oportunidad de poder ¿no?, revisar la situación en México y también entrevistar a algunas personas allá en México. Si nosotros necesitamos ayuda al FBI, ciertamente podemos hablar con ellos para ellos poder asistirnos nuevamente. Right. And we have been in contact with the federales in Mexico, who assisted us initially in there, and we check in with them to see if there's any news. Sí, nosotros también nos hemos mantenido en contacto con la policía federal, los federales allá en México, y para ver en qué estamos. Entonces tocamos base de cuando en vez con ellos y ver dónde estamos. Me imagino que el trabajo de un detective o de la policía es encontrar las pruebas que están para encontrar a la persona perdida. En estos meses, ¿han encontrado pruebas nuevas en el trabajo que hacen ustedes? ¿Han aparecido pruebas nuevas que muestren más pistas de la desaparición de ella? No, and unfortunately no, there hasn't been new information, and that's why I want to thank you for coming and speaking with me about this case, because Elena's missing, but she's not forgotten, and so we want to encourage your audience that if they know something about Elena, even if they know that she's safe and by herself, if they could let us know so we could share that information with her family. Ah, gracias, Pablo. No, y de hecho, te agradezco, Pablo, porque tú estás trayendo esto nuevamente, ¿no?, para recordar a la gente en cuanto a esto, ¿no? Ah, porque aunque Elena esté desaparecida, ella no ha sido olvidada. Entonces, agradecería mucho si a través de ti, del trabajo que estás haciendo, a tu audiencia, para recordarles a ellos que si de alguna manera ellos pueden, ellos tienen algún tipo de información en cuanto a Elizabeth, ¿no? Si ellos tienen alguna información en cuanto a dónde está ella, o si, aunque ella esté bien, si podrían hacernos saber para nosotros también poder compartir esta información con los demás. Recientemente desapareció la hija de un famoso conjunto de pianistas acá en Utah. Desapareció en Oregon, y a los 4 días de búsqueda, la policía y la familia ya terminaron su búsqueda y anunciaron que ya no estaban buscando más. Mi pregunta es, ¿en qué se basa la policía para a veces decir continuamos la búsqueda o no continuamos la búsqueda? That's a good analogy. Sí, es una buena analogía. In that case, I believe from reading the papers is that they knew she went hiking. Okay. And they thought she may have fallen and injured herself hiking. Es una buena analogía, y en este caso, no, es bueno que tú traiste esto a colación. En este caso, según lo que yo pude leer, no, la policía, bueno, ellos pensaron, ella se fue, ella estaba escalando, ¿no? Se fue a escalar. Y lo que se piensa es que ella se fue a escalar y por alguna razón se lastimó. Tal vez se lastimó al hacerlo. And so, sadly, if it happened in our mountains, after 4 days, there is no real chance of recovering someone alive. Entonces, si esto tal vez hubiese pasado en nuestras propias montañas, entonces en una situación así, después de 4 días, no hay realmente oportunidad de encontrar a una persona con vida, ¿no? And where our case is different, not only was it not in the wilderness, but it was totally out of character. And even though we don't have evidence of a crime, we know that it's so different that it's worthy of an intense investigation. Y el caso de nosotros, en este otro caso, que es un poco distinto, ¿no? Entonces, es fuera de lo normal, ¿no? De lo peculiar, es que ha llegado al punto de que cuando esto, algo así ocurre, eso amerita una investigación exhaustiva, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerle, jefe de policía John King, por haber aceptado esta invitación a estar en su oficina y hablar un poco más, porque la comunidad hispana sigue preguntando de esta chica desaparecida. Yeah. Carlos, gracias. Y Pablo,
es total Díaz. It's always good to see you. And gracias por la oportunidad que hablo con usted. Muchas gracias a usted también. Gracias. Muy bien, hemos terminado esta entrevista con el jefe de policía de la ciudad de Provo, John King, hoy 3 de noviembre de 2016. Hemos formulado las preguntas, hemos hablado, hemos investigado, hemos continuado la esperanza de esta chica para seguir nombrándola y mantenerla viva. No importando los rumores, los comentarios, tomando en cuenta también el apoyo de la comunidad hispana en el estado de Utah y en otros lugares de este país y fuera de él, volvemos a lo mismo, que es una hija más, un hijo más que se arrebata y una familia sufre, una mamá, un padre y hermanos sufren. Simplemente haciendo las preguntas que hay que hacer o que nos sentimos responsables para preguntar, y las respuestas que dan las personas expertas o profesionales que están encargados en el caso. La conclusión lo toma el oyente, la audiencia. Y la esperanza creo yo que la mantenemos todos. En periodismo independiente, con el programa Lo que más importa en la radio, su servidor Pablo Telchía y todo el equipo siempre tratando de traer el análisis, el debate sin demagogias, y bueno, con la responsabilidad que nos identifica.